Ibrahim Berma, de 45 años, es un profesor de historia que parece destinado a hacer historia él mismo, como el primer y último primer ministro electo en forma democrática de Alemania del Este. Él es el candidato del Partido Socialdemócrata que espera llegar al poder el 18 de marzo. Para conseguir la victoria, la campaña del SPD está dirigida por un poderoso grupo de Alemania del Oeste. Los políticos de Alemania Federal son muy populares en el Este. Es el canciller de Alemania del Oeste, Helmut Kohl, quien se considera el verdadero artífice de la unidad alemana. Aunque la alianza de conservadores que apoya a su partido demócrata cristiano lleva desventaja electoral, más de 100.000 personas se reunieron para saludarlo en la primera de seis campañas en Alemania del Este. El dominio de los principales partidos de Alemania Federal puede apreciarse en todas partes, desde las montañas de folletos importados hasta los pósters de las calles, pero no todos están entusiasmados con su relación. Algunos en Alemania del Este acusan de sabotear sus elecciones para sus propios beneficios políticos.